¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva presentación de Zona Deportiva. Como siempre, un gusto saludarlos todos los domingos por la mañana a través de Canal 7. Y como también ya es costumbre, vamos a arrancar el programa con nuestro segmento Perfiles de Ban Rural. En esta oportunidad, Paola Estrada platica con uno de los referentes del equipo Escarlata, el arquero y capitán Paulo César Mota. Muchas gracias. Y mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy tenemos el gusto, como ustedes pueden ver, de platicar con un arquerazo que es muy querido no solo por la afición de Municipal, sino por toda la afición del fútbol nacional. Paulo César Mota, bienvenido a Zona Deportiva en el segmento Perfiles Ban Rural. Hola, buen día. Gracias a ustedes por la invitación. Paulo César Mota Donis, conocido también como Super Mota o San Mota, por mencionar algunos, es un arquero guatemalteco que actualmente juega para el equipo de Municipal. En su carrera podemos destacar 5 Copas de Oro, 2 Copa UNCAF, 2 premios Josué Dani Ortiz, entre otros. ¿Cómo podría describir al niño que jugaba en los campos del Roosevelt? No, pues el niño, creo que sigo siendo niño, tengo la felicidad de siempre. Empecé muy pequeño, mis padres pues me apoyaban para ir a los campos del Roosevelt, que por cierto en ese tiempo eran de tierra, a veces me tocaba que jugar tierra, pero bueno, son las diversiones que uno tiene de niño. Luego pasé al Sejusa. En el Sejusa estuve jugando también un tiempo y una vez un señor me dijo que iban a hacer unas pruebas para la selección sub-17 nacional, que fuera al Mateo Flores, que viera si me podía inscribir. Entonces, siempre he sido como que muy aventado y me fui, agarré un bus, me fui. Si no estoy mal, estaba el profe Miguel Brindisi, Pepe Mitrovich, Leo Martínez, si no estoy mal. Llegué al palco, me inscribí, empecé a hacer las pruebas, pasé más de un año, tal vez 2 años haciendo pruebas y bueno, gracias a Dios pues conseguí estar en Selección Sub-17. Estuve en ese proceso y bueno, lastimosamente pues no clasificamos al Mundial. Quedamos fuera en el premundial y se termina el proceso, ¿no? Claro, pero también platicábamos, aparte de la constancia y del esfuerzo que usted tuvo al estar 2 años probando ingresar a la sub-17, ingresa luego al club Municipal, llevado por el profe Víctor Hugo Monzón. Sí, el profe Monzón estuvo de entrenador en la selección sub-17 con el profe Julio Gómez cuando yo estuve en ese proceso. Y luego Monzón vino acá a Municipal, entonces terminó el proceso y me llamaron que si quería venir a la especial de Municipal. Creo que en ese momento corrí con un poco de suerte porque el día donde se hace el arreglo con la directiva de Municipal, pues me comentan que tenía la oportunidad de ir a hacer pretemporada con el equipo mayor. Y pues fue un lindo reto, hicimos pretemporada varios jugadores en ese tiempo que recién llegábamos como jóvenes y de ahí nos fuimos metiendo, ¿no? Y fuimos tratando de hacer las cosas bien y buscando siempre pues, una oportunidad, ¿no? Pero para usted, ¿qué significó el ser un jugador, como ya lo hemos mencionado, joven de 17 años, ya formando parte del equipo mayor de Municipal? Pues mira, primero que nada, cierto nerviosismo, ¿no? Porque venís a un equipo grande donde había muchas figuras y bueno, venís todavía así algo chiviado, la típica de patojo que recién llega. Y para mí era una alegría ver a todos los jugadores que fueron figuras, pues cerca, tenerlos cerca en una cancha era algo bonito, algo que te motivaba, algo que te presionaba un poco para hacer las cosas mejor, porque sabías que al lado tenías a alguien grande que no le podías fallar, ¿no? Contrario a lo que se ha dicho sobre que su debut fue en el 2003, realmente fue en la temporada 99-2000. ¿Sí? ¿Cómo fue eso? Yo debuté en Carchá en la temporada 99-2000, creo que fue ya en el año 2000, si no estoy mal. En un partido de visita, Horacio Cordero me dio la oportunidad y hay una anécdota de mi debut.
que siempre lo voy a recordar porque en ese momento nosotros jugamos contra Cachay y el uniforme de Cachay era gris. El uniforme de portero de nosotros era gris y yo solo tenía uno. Entonces el equipo iba a jugar de uniforme azul. Y don Alex, que en paz descanse, me dijo, bueno, vas a tener que jugar con una camisola de jugador. Y me tocó debutar con el número del PIN. Entonces, el PIN lo sabe, algo que siempre hemos recordado y bueno, creo que es algo que nunca se va a olvidar. Pues. Ha sido un ídolo para mí, ha sido una parte importante en mi carrera futbolística. Un amigo, porque sí, hasta el día de hoy nos seguimos hablando, nos seguimos molestando. Y la confianza que tengo con él, pues, ha sido buena, porque ahora él fue mi entrenador en selección y seguíamos bromeando igual como cuando éramos jugadores. Ha sido alguien en el que he podido confiar muy bien y que el apoyo que él me ha dado, pues, ha sido muy importante para mí. Tenemos también que en el 2003 usted forma parte del equipo de Juventud Retalteca. Actualmente el equipo pues ya no existe. Pero, ¿qué significó para usted estar en este equipo como jugador? Esa confianza que le da. Fue el más importante porque fue el club en el que primera vez jugué un torneo completo en Liga Mayor. No nos fue bien porque lastimosamente descendimos. Pero sí, tuvimos muchos jóvenes la oportunidad de sentir ya que es jugar un torneo en Liga Mayor completo. Habían también compañeros que habían estado en el proceso conmigo en la Sub-17 Nacional, entonces creo que hicimos un buen torneo porque tal vez no teníamos nombres, pero los patojos que en ese tiempo éramos tratábamos de dejar todo dentro de la cancha y nos ayudó para que pues hoy estemos donde estemos, ¿no? Igual pasé por más equipos y me han ayudado para que sea el Mota de hoy en día. En el periodo del 2009 al 2011 es que pasa por Jalapa, Zacapa, la Universidad, Mictlán. ¿Cómo fue esa experiencia y lo que usted dice, verdad? El poder obtener la oportunidad de tener más minutos en la cancha. Pues me salió la oportunidad de poderme ir. Me fui a Jalapa. Lastimosamente en Jalapa me lesioné y solo jugué como 6-7 partidos. Me desprendí un aductor, entonces pasé 3 meses y algo de días sin jugar. Pero bueno, fue una linda experiencia porque igual me recuperé ahí al regresar. Nosotros ya estábamos como por terminar el torneo y pelear finales. Al final salimos campeones, una final contra Municipal. Y bueno, creo que es algo bonito ganar un campeonato con un equipo de los de afuera y que también nos sirve. De ahí fui a Zacapa, jugué también 6 meses. Creo que no nos fue muy bien porque no clasificamos, si no estoy mal. De Zacapa me vine a la U. La U tenía problemas de descenso, logramos sacarlos de ahí y clasificar a pelear semifinales. Las semifinales Municipal nos deja fuera. Y después de la U, pues se me da la oportunidad de ir a Mictlán. Ahí fue donde más tiempo pasé porque fueron como 2 años y meses. Y también ahí logré ser portero menos vencido, logramos clasificar a las finales. Lastimosamente no conseguimos el título, pero creo que pues hicimos buenos torneos y sirvieron de mucho para que el Mota de hoy en día esté acá, ¿no? Exacto. Y hablando un poco de lado personal, usted actualmente está casado, tiene 2 nenes hermosos. Es lo mejor que tengo en la vida. Tengo ya 11 años casado. Mi hijo grande tiene 10 años. El pequeño tiene 5 y medio. Y verlos jugar, porque también ellos están jugando y de porteros. Verlos jugar a veces te da muchas alegrías. Porque dice uno, o sea, la ilusión de uno de niño siempre
llegar a lo más alto, ¿no? Trataré de apoyarlos en todo lo que pueda para que sean mejores que yo. Yo quiero que ellos lleguen a jugar, pero también, como se los digo a ellos, tienen que llegar a jugar porque ellos se lo merecen, no porque son mis hijos. Exacto. Y siempre les exijo al máximo. Tienen una gran ventaja que tal vez yo no la tuve a esa edad, porque ellos se entrenan con mi entrenador de porteros. Entonces, él ha sido también una parte fundamental para ellos. Y bueno, como te digo, ellos se van a ganar un puesto en el fútbol porque se lo merecen, no porque sean mis hijos. Pero ellos, ¿cómo viven eso de ser son los hijos de Pablo César Mota, el portero que ya es figura a nivel nacional? Ah, creo que lo viven bien, saben llevar las cosas. Es que cuando uno es niño no se da cuenta de lo que pasa afuera de una cancha. Pero sí, se emocionan mucho y viven el fútbol como lo vivo yo, al igual que lo vive mi esposa. Mi esposa jugó fútbol, mi esposa fue seleccionada de fútbol. Ya lo traen en la sangre entonces. Sí, creo que fuera el colmo si no les gustaría. Entonces, también ríen, también lloran, también sufren el fútbol como lo sufro yo. Y eso es bueno porque les va a servir para que lleguen a ser grandes, ¿no? Pablo César, con esa misma motivación y pasión que habla de sus hijos, me gustaría que nos regale, por favor, un mensaje para todos los pequeños aficionados y televidentes de Zona Deportiva. No, bueno, a todos los niños, primero impulsarlos a que estudien. Creo que es una parte fundamental en la vida de uno. A mí me tocó algo muy difícil, estudiar y entrenar a la vez. Y cuando uno se dedica solo al fútbol, pues cuesta con los estudios. Entonces no hay que descuidar esa parte. Y que sigan adelante, que luchen por sus sueños. Si les gusta jugar fútbol, denle con todo. Es algo bonito. Es sacrificado para las familias, pero cuando a uno le nace y cuando a uno le gusta hacer lo que está haciendo, pues uno lucha hasta conseguir sus sueños. Pablo César, muchas gracias por su tiempo. Y mis amigos, esta fue la primera parte de la entrevista con Pablo César Mota, y la próxima semana tendremos mucho más en este segmento Perfiles Bandurral. Hablaremos del pentacampeonato, de su participación con la selección eliminatoria Rusia 2018 y unas anécdotas por ahí. Soy Paola Estrada para Zona Deportiva. ¡Feliz domingo! Muchas gracias a Van Rural por el segmento Perfiles y a Paola Estrada por la producción del mismo. Esperen la segunda parte la próxima semana de Pablo César Mota. Y hablemos con más acá en Zona Deportiva.